Estamos aquí en la casa Giannini en Lucca, Italia, con la hermana Victoria, quien ha sido una monja de la Orden de las Hermanas de Santa Gema por 45 años. Recibió su hábito por la fundadora de la Orden, quien fue Eufemia Giannini, una de las hijas Giannini que vivieron aquí. El Señor envió una joya del cielo y bendijo al mundo. En Camigliano, un pueblito no muy lejos de la ciudad histórica de Lucca, una pequeña preciosa bebé nació de Aurelia y Enrico Galgani, el 12 de marzo de 1878. El sacerdote que la bautizó exclamó al verla, «Una gema del paraíso». Gema mostró signos de santidad desde una temprana edad. Fue la luz de su madre. Rezaban juntas, la pequeña niña alegremente tratando de mantener el ritmo de su mamá. Cada día ella anticipaba con entusiasmo el momento cuando su madre le contaba historias de Jesús y su madre María. Pero eso terminaría trágicamente cuando Gema tenía solo 5 años. Su madre se enfermó. Gema, años más tarde, le dio todo el crédito a su madre por el gran amor que ella tenía a Dios a través de la cruz. Como podía sentir los estragos debilitantes de la consunción agotando su vida, su madre Aurelia pidió que le fuese permitido a Gema recibir el sacramento de la confirmación antes de que ella muriera. Aunque solo tenía 7 años, las instrucciones de su madre le habían servido bien y el párroco consintió. Después de ser confirmada, Gema oyó una voz interior preguntarle, «¿Me vas a dar a tu madre?». Ella contestó que lo haría, pero le pidió al Señor que se la llevara a ella junto con su madre. El Señor le pidió que le diera a su madre incondicionalmente. Este sería el primero de muchos sacrificios que él le pediría durante toda su vida, pues ella lo acompañaría en la cruz. La familia de Gema era muy pobre. Su padre había sido un farmacéutico y tenía un gran corazón. Tenía un par de problemas. La mamá de Gema murió, luego su hijo murió, y entonces existía la tragedia de la pérdida de sus dos seres queridos y también el cuidado costoso de ambos. Los dos murieron de tuberculosis. Entonces, cuando uno junta eso con el hecho de que estos eran tiempos difíciles y que la gente estaba teniendo dificultades y él los estaba ayudando a salir de sus problemas pasajeros, los cuales se convirtieron en no pasajeros, sino permanentes. Él perdió todo. En realidad, Gema se acordó toda su vida de cómo al estar afligida por la pérdida de su madre, su hermano y ahora su padre, entraron en la casa mientras que el cuerpo de su padre aún estaba tendido y se llevaron todas sus posesiones. A los 9 años, Jesús en la Eucaristía vino a morar en Gema. Cuando ella suplicó que se le permitiera recibir a su Señor en la Sagrada Comunión, «Dénmelo, lo anhelo y no puedo vivir sin él». Su confesor no tuvo más remedio que decir que sí. Ella dijo que fue en ese momento que ella recibió su primer abrazo de Jesús crucificado. Desde ese momento en adelante, ella solo deseaba caminar con él, compartiendo su pasión. Concédeme, oh mi Dios, que cuando mis labios se acerquen a los tuyos para besarte, pueda saborear la hiel que te dieron. Cuando mis hombros se apoyen contra los tuyos, hazme sentir tus azotes. Cuando mi carne esté unida con la tuya en la Sagrada Eucaristía, hazme sentir tu pasión. Cuando mi cabeza se acerque a la tuya, hazme sentir tus espinas. Cuando mi corazón esté cerca del tuyo, hazme sentir tu lanza. Ella dijo que cuando consumió la hostia por primera vez, pudo vislumbrar cómo sería la vida en unión a Cristo, cuando se deshiciera de su cuerpo y estuviera con él en el paraíso. No importaba lo que estuviera sucediendo alrededor de ella, el corazón de Gema siempre anhelaba su Señor en el tabernáculo. Se quejaba de dolores de espalda. Los dolores llegaron hasta su espina, paralizándola. Todo medio de alivio que su familia y doctores intentaron fracasó. Estaba padeciendo gran sufrimiento, no solo de cuerpo, sino de espíritu. Al estar a punto de desesperarse, empezó una novena a Santa Margarita María de Alacoque. En el último día de la novena, Gema fue a confesarse y a recibir la Sagrada Comunión. Después Jesús le preguntó que si quería ser curada. Estaba tan conmovida que no pudo hablar. Se recuperó inmediatamente. El Señor la tomó en sus brazos y le dijo, «Yo te doy todo a ti. ¿Me darás todo a mí?».
El jueves santo de 1899, Jesús vino a Gema en una visión y le dijo que se sacrificara en expiación por los pecados del mundo. Cuando reflexionó de lo profundamente que había herido a Jesús con sus pecados, empezó a llorar como si su corazón se fuera a romper. Jesús se le apareció, la sangre corriendo de sus llagas, y le dijo: «Mira mis llagas y aprende a amar. Mira esta cruz, estas llagas, estos clavos, estas contusiones y laceraciones, y esta sangre. Ve hasta qué punto te he amado. ¿Quieres amarme? Primero aprende a sufrir. El sufrimiento enseña cómo amar». Porque había sido sanada por la intercesión de Santa Margarita María de Alacoque, Gema sintió que esto era una señal que estaba llamada a ser una monja en el convento de la Visitación. Ninguna cantidad de lágrimas o suplicaciones pudieron disuadir a la Madre Superiora o al arzobispo, quienes habían dado la orden de que no fuese aceptada. Varios días después de haber sido rechazada, Jesús le habló a Gema. «Te estoy esperando en el Calvario». El 8 de junio ella fue a su confesor para despojarse de cualquier pecado que ella tuviese, para que el Señor tuviera un alma sin mancha dispuesta a recibir cualquier bendición que su voluntad dispusiera darle. Cuando llegó el jueves, Gema empezó a pensar en todos los sufrimientos que Jesús había soportado por ella. Estaba llena de un remordimiento abrumador que entró en un éxtasis. La Santísima Virgen María se le apareció acompañada del ángel guardián de Gema y le dijo que Jesús le había perdonado sus pecados. Entonces nuestra Madre María abrió su manto y la cubrió con él. Jesús se le apareció y le enseñó sus llagas, las cuales ya no sangraban. En cambio, llamas de fuego se dispararon de ellas y atravesaron las manos, pies y corazón de Gema. Ella sintió un dolor tan insoportable que pensó que sufriría un colapso y moriría, de no ser que nuestra Madre María la estaba sosteniendo y cubriéndola con su manto. Después de permanecer así por varias horas, nuestra Madre María besó su frente y la visión desapareció. Gema había recibido los estigmas y ahora tenía las 5 llagas de Jesús. Ella tenía tan tremendos dolores que necesitaba de la ayuda de su ángel guardián para subirse a la cama. Al día siguiente, cuidadosamente escondió sus manos sangrientas con una venda y fue a misa. De ese tiempo en adelante, Gema habría de recibir los estigmas, las 5 llagas de Jesús, cada semana los jueves por la noche, empezando a las 8 de la noche. Continuaban sangrando hasta las 3 de la tarde del viernes, desapareciendo completamente esa noche o temprano el sábado por la mañana. Y ya para el domingo una carne recién sanada cubría las llagas y su cuerpo quedaba completamente sanado. La única señal visible que quedaba eran unas manchas blancas donde las 5 llagas abiertas habían estado. El siguiente jueves lo mismo ocurría de nuevo. No solo podía Gema ver los pecados dentro de las almas de otros, sino que también los que estaban dentro de ella. Esto le causaba tanto agonía que podía sufrir aún más. Deseaba con todo su corazón sufrir para que su dolor pudiese aliviar el dolor que Dios sufrió a causa del pecado. Un día, el Señor se le apareció y le dio una nueva misión. Jesús le dijo que Dios Padre estaba muy ofendido por los pecados del mundo y que había una grave necesidad de más almas víctimas para aplacar su ira. Gema le dijo a un alma delicada que estaba pasando graves pruebas: «Una voz interior parece decirme que tenemos que permanecer al pie de la cruz. Si Jesús está clavado en la cruz, no debemos quejarnos de que tenemos que quedarnos a sus pies». Todos tenemos que caminar con Jesús en el camino al Calvario, hasta la cruz y su muerte. La familia Giannini estaba cuidando a Gema y Gema era una muchacha muy pura, muy espiritual. Le pidieron a su hermano y cuñada que si la podían adoptar y estuvieron de acuerdo porque los tiempos eran muy, muy difíciles y conocían a los Gianninis, una familia bondadosa. Los Gianninis estaban bien acomodados y así que Gema se convirtió en una de 12 hijos y la fundadora de la hermana, Madre Eufemia Gema Giannini, era una de las hijas. Ella tenía 15 años cuando Santa Gema estuvo aquí, cuando vino aquí. Se convirtió en la secretaria de Santa Gema cuando Santa Gema ya no era capaz de escribir. Ella sostuvo la mano de Santa Gema cuando Gema se estaba muriendo. Este crucifijo siempre había estado en este cuarto. Cuando Gema vino aquí, el crucifijo ya estaba aquí. Cerraban la puerta por respeto a nuestro Señor cuando comían, pero cuando acababan de comer, entonces Gema,
y ahora la que se convirtió en su amiga, me supongo que la hermana del señor Giannini, Cecilia, rezaban ante el crucifijo de nuestro Señor Jesús. Pero una cosa muy interesante es cómo el Señor entreteje la vida de una grande santa. Santa Gema tuvo una visión de un padre pasionista y no sabía quién era. No sabía que era un padre pasionista, que era el venerable padre Gabriel, quien ya había muerto. Pero ella tuvo esta visión de él. Ahora, este crucifijo fue dado a la familia por un padre pasionista, así que pueden ver al Señor realizando su plan. Y luego tenemos a padres pasionistas viniendo aquí compartiendo su espiritualidad. Cómo el Señor está abriendo las puertas para la entrada de Gema finalmente al paraíso. La hermana Victoria estaba diciendo que Cecilia le dijo a uno de los hijos que cuando estaban rezando, la hermana Cecilia y Santa Gema se arrodillaban. Después de la cena, abrían las puertas como lo ven ahora, se arrodillaban ante el crucifijo y rezaban el rosario, especialmente los misterios dolorosos. Cuando Gema llegaba al tercer misterio, entraba en éxtasis y se levitaba. Gema tenía una tremenda pasión por nuestro querido Señor Jesús. Un día miró hacia el crucifijo para verlo y ella en realidad estaba preparando la mesa cuando de repente volteó a verlo y le dijo: «Tengo sed de tu sangre». Y nuestro Señor tomó su brazo de la cruz, lo extendió hacia ella, la llamó a que viniese hacia él y la abrazó. Y le dio de beber de la sangre de su costado. La sangre de su costado, de donde fluyó la iglesia. Otra vez escuchamos el mensaje. La iglesia, el santo, la iglesia, siempre relacionados. El místico, la iglesia. De modo que los santos también fluyeron de la sangre del costado de Jesús. El padre Germano comenzó, recuerden que ya llevaba amistad con la familia, comenzó a escuchar sobre su espiritualidad. Y saben que enseguida nos damos cuenta que por 8 meses, Gema y el padre Germano se están comunicando por escrito. Ella le escribe a él bajo obediencia, sobre lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo espiritualmente, de modo que él viene a visitarla. Recuerden que él ha frecuentado esta casa, así que no es nada raro que él venga de visita. Cuando él llegó, vio a Gema arrodillada frente al crucifijo. Él no sabía quién era ella, pero algo lo atrajo a ella. Se arrodilló al lado de ella y el Espíritu se derramó sobre los dos, haciéndole saber que los dos trabajarían juntos como un equipo para traer la espiritualidad al mundo, y comenzaron a orar y a llorar. Pero el padre no estaba convencido. El padre necesitaba de una señal. Después de que Gema dejó de llorar, se detuvo de entrar en éxtasis. Ahora lo que ella hacía es que cuando estaba en la presencia de gente, como su familia, aquí en la mesa, lo que ella hacía es que se retiraba a su cuarto para que nadie la viera en éxtasis. Así que rápidamente se fue a su cuarto. Cecilia, su tía adoptiva, fue detrás de ella y cuando se asomó al cuarto, ¿qué fue lo que vio? Sino a Gema en éxtasis hablándole a nuestro Señor. Llamó al padre Germano, quien vino, y esto es lo que vio. Él vio a Gema hablándole al Señor, suplicándole al Señor como Abraham antes que ella, para que el Señor, por favor, perdonara a cierto pecador. Y el Señor le dijo: «No, no puedo. Ha hecho tanto que nomás no puedo». Y ella se volteó hacia él de una manera juguetona y dijo: «Yo sé que yo no tengo suficiente gracia para que tú hagas esto por mí, pero ¿qué tal tu madre? ¿Puedes negarte a tu madre? De modo que te pido que escuches a tu madre». Y el Señor, naturalmente, que no pudo negar esto a su querida madre. Poco después, si eso no fuese suficiente para convencer al padre Germano,
alguien tocó la puerta, y ahí estaba el pecador en persona, buscando a un sacerdote porque quería confesar sus pecados. Y esto sucedió el mismo día, tal vez en menos de media hora, de 20 minutos a media hora después de que Gema había orado para que este pecador fuese perdonado. Poderoso, un testimonio poderoso acerca de Santa Gema y el Padre Germano y de cómo el Señor obró a través de estas dos personas y cómo los juntó. Santa Gema había cerrado con llave esta biografía en esta cómoda para que Cecilia, su tía Cecilia, luego se la diera al Padre Germano. Cuando fue a cogerla, había desaparecido. Se la había robado. Ok, el diablo se la había robado. Ella le escribió al Padre Germano y el Padre Germano en Roma hizo un exorcismo desde Roma. Y Gema le dijo a la tía Cecilia, ve y mira en la cómoda, allí está. Y efectivamente había sido devuelta, pero porque el diablo la había cogido, todavía estaba caliente y estaba quemada. Y estas, las manchas negras que pueden ver, son las manchas del diablo pisando el libro, tratando de estropear las palabras para que nadie pudiera leer lo que había escrito. Esta es la habitación de Santa Gema. Aquí es donde dormía, donde tuvo sus éxtasis, donde habló con su ángel, donde recibió las llagas de la flagelación, donde recibió la corona de espinas. Todo ocurrió en esta habitación. La tía Cecilia acostumbraba a llamar a otros miembros de la familia, los hijos, para que vinieran y fueran testigos. Y lo que todos declararon en su causa de beatificación es que su cabeza, todo el pelo estaba lleno de sangre y la sangre goteaba de los ojos a su cara, goteando de la nariz y estaba completamente cubierta de sangre debido a la coronación y la flagelación. Cuando Gema sufría la flagelación de nuestro Señor Jesús, ella bajaba por estas escaleras que acabamos de bajar y entraba en este cuarto. Este era el lavabo. Y en ese lavabo, ella cogía agua caliente y lavaba su ropa, manchada de sangre por la flagelación, y se lavaba a sí misma también. Monseñor Volpi nunca creyó en ella, así que ordenó que trajeran a un doctor para que examinara sus llagas. Pero por la mañana, antes de que llegara el doctor, nuestro Señor Jesús le dijo, mientras ella estaba en éxtasis, que un doctor vendría a examinar sus llagas y que él diría que todo se debía a histeria. Y efectivamente, el doctor vino y eso fue lo que dijo. Cuando el diablo la atacaba, ella siempre tenía a su ángel guardián a su lado para que el diablo no pudiera destruirla. Pero cada vez que eso pasaba, Nuestra Madre Santísima se le aparecía y le entregaba a Gema su hijo, el niño Jesús, para consolarla. La tía Cecilia vistió a Gema de blanco y Gema fue místicamente casada con nuestro Señor Jesús y nuestro Señor Jesús le puso místicamente un anillo en su dedo. El Padre Germano estaba sentado allí en esa silla donde ella también se sentó y entró en éxtasis. Él estaba sentado ahí y ella aquí en su cama, y ella estaba bajo tremendos ataques y de repente un gato enorme, casi del tamaño de un leopardo, entró al cuarto. Y el padre estaba rezando cuando sintió a un gato enorme pasar rozando su sotana y él volteó a ver qué era y quedó asustado. Y ella le dijo, «No tema». Es solo el, ¿saben? Ella tenía un gran desdeño por el diablo. Es solo el idiota, el tonto. El diablo no puede hacerle daño. El diablo es nadie. Y efectivamente, el gato se retiró del padre y se vino al pie de la cama y se sentó en la cama. Y ella solamente lo miró con un gran desdén e indiferencia.
El diablo no tenía control sobre ella. En esa banca es donde se sentaba con la tía Cecilia y oraban y conversaban acerca del Señor. Toda su conversación era sobre el Señor y, por supuesto, ella enfurecía al diablo. Era el año de 1901 o 1902, enero, muy, muy frío. Nada igual a como lo ven ahora. Todo estaba frío y muerto. Y ella estaba sufriendo una gran lucha con el voto de castidad y el diablo la estaba provocando para que rompiera su voto de castidad. Y esto estaba lleno de agua. Ahora recuerden que es el mes de enero. Está muy, muy frío y ella se aventó dentro de este pozo de agua y su ángel guardián la recogió y la ayudó a salir del pozo y el diablo huyó. Aunque la familia Giannini no quería que Gemma se fuera de la casa, el padre Germano consideró que no era prudente que se quedara puesto que ella sufría de tuberculosis y había niños en la casa y podían contraer la enfermedad. Así que la trajeron al lugar donde murió, pero no la abandonaron y la familia la cuidó hasta que murió. Eufemia estaba subiendo las escaleras y estaba a punto de entrar al cuarto cuando Gemma dijo, «No, no entre». Y así que Eufemia obedeció a Gemma. Pero más tarde, cuando vio que nunca salió, subió a ver qué había pasado y encontró a Gemma postrada en el suelo. Había sido azotada terriblemente por el diablo. Eufemia trajo a Gemma a esta pequeña iglesia donde se estaba celebrando la Santa Misa. Estaba tan cansada y débil que no se podía levantar de la banca para ir a recibir la Sagrada Comunión. Y lloró porque esta era la última misa a la cual ella asistiría. Desde ese día en adelante, Gemma no pudo asistir a misa, sino que recibía la comunión en su cuarto. En este cuarto, el sábado santo, 11 de abril de 1903, Gemma Galgani murió. Si se pueden imaginar, aquí había una cama, y toda la familia Giannini estaba arrodillada alrededor de Santa Gemma, porque ella era verdaderamente una de sus hijas. Y aunque tenía su familia alrededor, ella dijo que murió igual que Jesús, toda sola, abandonada, porque sus sacerdotes no podían estar aquí con ella. Su confesor estaba celebrando Sábado Santo en su parroquia y su director espiritual, el padre Germano, estaba en Roma. Así que hasta el final ella sufrió la pasión de nuestro Señor. En una visión, su ángel guardián se le había aparecido a Gemma, en la cual le mostró dos coronas, una de lirios y una de espinas. Cuando el ángel se las ofreció, invitándola a que tomara una de ellas, Gemma respondió que ella quería la corona que pertenecía a su Señor Jesús. El ángel le entregó la corona de espinas. Gemma abrazó la corona y la besó. Y luego, apretándola sobre su corazón, dijo, «Alabado seas por siempre, mi Dios. ¡Viva Jesús! ¡Viva los regalos de Jesús! ¡Viva la cruz de Jesús por siempre!» Pues había llegado al final de su vida y tenía puesta la corona de espinas que había escogido y que llevaría puesta hasta la cruz. Al igual que otros místicos que tuvieron los estigmas, ella había deseado de compartir la pasión de Jesús. Jesús le permitió que cargara su cruz, soportara su humillación, soledad, angustia, abandono y aún las burlas y tentaciones del diablo. Ella conocía el significado completo de su sí al Señor. Sus últimas horas fueron fuertemente semejantes a las de nuestro Señor. Gemma caminó el camino de la pasión que su Señor antes que ella había caminado. Ahora estaba en sus últimas horas de su vida. La tía Cecilia no podía comprender su deseo ni su anhelo de ir al cielo. Le preguntó a Gemma, ¿por qué estás tan ansiosa de ir al paraíso? ¿Qué no ves a Jesús aquí? Mientras que Gemma contestó, pero no es igual a como lo es en el paraíso. Una vez, cuando lo vi un poquito mejor, él estaba tan brillante, tan radiante, que mis ojos me ardieron. Gemma dijo que la tía Cecilia de repente recordó las veces que había regañado a Gemma por su salud. Sus ojos estaban rojos. Se podía escuchar los llantos de Gemma en éxtasis. «Apresúrate, Jesús, corta las cadenas que me atan a la tierra y me separan del cielo. Déjame venir a ti». Gemma le había pedido a Jesús que le permitiera morir en un día de fiesta solemne, y precisamente era Sábado Santo. Gemma, con su crucifijo en la mano, exclamó,
«Jesús, si es tu voluntad, llévame». Y luego volvió sus ojos hacia una pintura en la pared de nuestra Madre María y exclamó, «Mi mamá, encomiendo mi alma a ti, dile a Jesús que sea misericordioso conmigo». Besó el crucifijo, lo puso sobre su pecho y cerró sus ojos. En su monumento fue inscrito, «La Virgen fiel de Luca, consumida por amor y no por la enfermedad, ha volado hasta los brazos cariñosos de su esposo». El 14 de mayo de 1933, Gemma Galgani fue beatificada y el 2 de mayo de 1940 fue aclamada por primera vez Santa Gemma. En plena guerra y odio, en medio de muerte y crueldad, de inhumanidad del hombre hacia su hermano, una luz brilló en la oscuridad y el amor fue coronado. Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones, siempre que piensen en un regalo de nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.